A todos los amigos que nos acompañan, 6 con 34 minutos en la mañana de este viernes. y ¿sí? como se dice, el término, eh, digamos que coloquial y hasta viral, es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, tendríamos que decir, es viernes y el bolsillo lo sabe. Se sabe que, independientemente de las medidas que ha tomado el presidente para contrarrestar la situación económica, pues hay una realidad y con relación también a los combustibles, que es precisamente la fecha esperada todos los viernes para conocer los cambios que se van a realizar. Pero recordemos que esto se adhiere a las medidas presentadas ya hace unos días por el presidente de la República, Luis Abinader. Entonces, de inmediato vamos a conocer cómo es este viernes, cómo va a estar en el panorama meteorológico. Hay que decir que disminuirá para el día de hoy en lo que se espera precisamente los efectos de la vaguada que nos está acompañando desde hace ya eh, una semana, prácticamente más de una semana. Así que cita el informe meteorológico para esta mañana que los aguaceros dispersos sobre algunas localidades del país, del país alerta meteorológica, podrían disminuir durante el día de hoy. Entonces, le cito las provincias que tienen esta alerta meteorológica que aumentaron de ayer para acá. Ayer hasta esta hora de la mañana eran apenas... Cinco, las alertas meteorológicas y hoy son siete. Las alertas están en La Vega, San Cristóbal, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, El Gran Santo Domingo y Monte Plata. Y ahora sí, coherente con el pronóstico del tiempo, vamos a conocerlo en las diferentes demarcaciones o en algunas de las demarcaciones a nivel de temperatura para este viernes 11 de marzo. Igüey en este viernes 29 grados Celsius su máxima 21 grados Celsius la mínima. El distrito nacional 30 grados Celsius su máxima 19 grados Celsius la mínima. En Barahona 32 grados Celsius máxima 19 grados Celsius la mínima. Las temperaturas en estas distintas demarcaciones del país, hablamos de este y sur. En Puerto Plata y en la parte norte, 30 grados Celsius, su máxima 18 grados Celsius la mínima, pero a esta hora se está a 21 grados Celsius. En Santiago, 30 grados Celsius, 17 grados Celsius la mínima. Ahí la tenemos, las temperaturas, pronóstico del tiempo en pasando revista a esta hora de la mañana. Y para cerrar con esta parte, entonces les reitero que los aguaceros dispersos sobre algunas de localidades del país y disminuyen a partir de hoy las alertas meteorológicas. Ahora vamos a pasar a conocer qué nos trae el panorama informativo en el ámbito nacional y e internacional a través de la lectura de los diarios de circulación nacional. Nos vamos de inmediato. Vamos a conocer qué nos trae el periódico Diario Libre cuando son las 6 con 37 minutos. La temperatura en Santiago de los Caballeros se mantiene en 21 grados Celsius. La principal información. Clamor de justicia para el trabajo doméstico en República Dominicana. Pide el seguro médico y contrato laboral. Además de la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley a su favor. Esa fotografía principal es el presidente Luis Abinader con su homólogo en Ecuador, Guillermo Lazo. Dice que acuerdo aéreo con Ecuador. Recordar que el presidente Luis Abinader salió rumbo a Argentina, ya estuvo allí también con su homólogo, el presidente Fernando Fernández, y luego entonces se dirigió hacia Chile para la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, Boric. Vamos a continuar con otras informaciones en la portada del periódico Diario Libre. Finalmente se llegó a un pacto colectivo en Grandes Ligas, ya hay fecha para el inicio de la temporada. Golpea al Ministerio Público el narcotráfico que opera en Santiago. El 32% de las mujeres se unen antes de los 18 años. Es una información preocupante, alarmante y desgraciadamente recurrente. Destacamento reci reciente en salida de miles de policías. Ahí estuvieron las principales informaciones que trae en portada el periódico Diario Libre a las 6 con 6,38 minutos. Yo les recuerdo que esta es la producción de Memar Televisión Pasando Revista. En la mañana de este viernes 11 de marzo, Elena Tolentino junto a un equipo, Marcos Martínez y Juan Bonilla. Desde las seis y media de la mañana hasta las siete de la mañana. Porque esta es la primera plana precisamente de las mañanas. Continuamos mostrándole cuál es la oferta informativa a través de la portada de los distintos diarios de circulación nacional. Seguimos con el periódico El Caribe que reseña. La ley de extinción de dominio genera un disenso en el Congreso. Legisladores aún no logran ponerse de acuerdo en algunos aspectos de la normativa. La Finjus recomienda revisar varios aspectos. La guerra de Rusia-Ucrania desplaza 2.3 millones de personas. Ahí estamos viendo precisamente a esa, por lo menos una panorámica de la cantidad de un segmento de esa población desplazada. Continuamos con esta otra información en la portada del periódico El Caribe. Oposición se deja sentir con fuerza en temas claves. Advierten un impacto brutal por la alza de los combustibles y las uniones continúan en aumento en el país. Esta con relación a las uniones temprana, tempraneidad. Mecanismos para formar maestros son insuficientes. Recordar, de verdad, el resultado que ha dado el, el concurso de docentes que arroja unos niveles que son vergonzosos. Abinader y Borges, es Bori, ese es Bori, tratan de sobre mayor cooperación. Ahí estuvieron las principales informaciones que componen la portada a las seis y cuarenta minutos del periódico El Caribe. Yo continúo ofertándole las distintas noticias que hoy reseñan los diarios de circulación nacional y del Caribe. Me muevo hacia la portada del periódico El Día. Redes del crimen organizado anidan en Ciudad de Santiago. Casos Falcón, Larva Discovery y otros grupos apresados ayer tienen ramificación en la principal ciudad del Cibao. Cambiando de información, el Fondo Monetario Internacional advierte la guerra disparará la inflación en América Latina. Incidencia del COVID baja el ritmo alentador. Estados Unidos pide investigar Rusia por la guerra. Abinader en Chile se reúne con Boric. En otra de las informaciones de portada del periódico El Día, dueños y peloteros deciden abrir la temporada. La casa Ma mozarabe dice que es sede del, mu del Museo de la Porcelana. Ahí estuvieron las diferentes informaciones de la portada del día. De ella nos vamos con el periódico El Nuevo Diario. Son las 6 con 41 minutos en la mañana de este viernes 11 de marzo. La temperatura se mantiene en Santiago de los Caballeros en 21 grados Celsius. Y esto es pasando revista a la primera plana de las mañanas. Abinader trata con, con Boris fortalecer nexos. Ve a su homólogo paraguayo. RD y Ecuador firman acuerdos. El presidente de gira, vamos a decirlo de esa manera, por América del Sur. Continuando con más de la portada del periódico El Nuevo Diario. Encuentro de ministros abre vía hacia cita con Putin y Zelensky. Rusia rechaza una tregua humanitaria. Reunión en Turquía termina sin resultados. Son parte de las informaciones que trae en portada el periódico El Nuevo Diario para este viernes 11 de marzo. Voy a hacer un movimiento del periódico. El nuevo diario, precisamente con la versión pero digital del periódico Listín, que con él vamos a cerrar la lectura de las principales informaciones con el decano de la prensa nacional. Haitianos hacen zafra con cédulas falsas, es una de las principales noticias que reseña en su versión digital el periódico Listín. Jenny Berenice con la mirada puesta en narcos y corruptos. Extensión del ITLA se perfila futuro estudiantes en Santo Domingo Este. Los tanques de guerra ya están cerca de Kiev. Un triste adiós, el drama de los niños ucranianos y el duelo de sus madres con la tragedia. Abordan solución a vertedero de Ocoa. En la ciénaga es el centro operativo del cibercrimen y autoridades investigan una nueva red internacional denominada caso FM. Ahí estuvieron las principales o algunas de las principales noticias que componen en la mañana de este viernes la por lo menos la portada del periódico El Istin Diario en su versión digital parte de la oferta informativa. Con esto nos vamos a la primera pausa de pasando revista. Les recuerdo que esta producción es de las 6:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana para Luna TV canal 53, así que a la pausa y al regreso tenemos más información.